Hola, muy buenas amigos, amigas. Bienvenidos al especial 3.000 suscriptores. Seguramente después de publicar este vídeo alguien se desuscribirá porque tenemos 3.002 o 3.000 poco. Y para hacer las gracias os desuscribiréis para que tengan menos de 3.000. Pero no pasa nada, este va a ser el 3.000 suscriptores. Voy a hacer algo que no tenía pensado hacer y os explico por qué no tenía pensado hacerlo. Va a ser un unboxing, bueno, lo estáis viendo en el título. Y es el unboxing de la nueva Nintendo Switch. ¿Vale? La nueva consola de Nintendo, en la que podremos jugar de forma portátil donde queramos o en nuestro televisor, ¿vale? ¿Por qué digo que era algo que no tenía pensado hacer? Porque en principio no tengo pensado subir ningún juego de Nintendo Switch a corto plazo, ¿vale? Ya sabéis que siempre hemos querido subir juegos de Wii, Wii U y cositas de Nintendo, pero bueno, debido a que relativamente no lo permiten, entre comillas, o sea, a mí no me lo permiten, no hemos empezado todavía, ¿vale? El día de mañana pues seguramente lo haremos. Así que no haremos nada con ni con el Zelda nuevo, ni Bomberman, ni nada. Sé que ha salido un Skylander, pero es el mismo, ¿vale? No tiene nada nuevo. Si tuviese algo nuevo, pues sí, lo pensaríamos. Pero como no tiene nada nuevo, hemos decidido pasar de él, porque es el mismo juego. Así que simplemente por el hecho de querer enseñaros la nueva consola de Nintendo, hago este vídeo, ¿vale? Y lo nombramos 3.000 suscriptores, porque sí, porque podemos. Bueno, ¿qué contiene este pad de Nintendo Switch? Lo que podremos encontrar viene aquí en un lateral, es este, ¿vale? Tenemos la consola, tenemos el Joy-Con L y el Joy-Con R, que son los manditos pequeñitos que se acoplan a los lados, ¿vale? El izquierda y derecha. Tenemos la base para Nintendo Switch, sé que brilla mucho, pero es que no encuentro otra forma, pero bueno, ahí, ¿vale? Tenemos el soporte para los mandos, para los Joy-Con, que es lo que nos transforma los Joy-Con en mando, ¿vale? Normal, muy chiquito, por lo que he visto. El adaptador de corriente, cable HDMI y la correa para los mandos, ¿vale? Para los Joy-Con. Así que en principio esto es lo que traería nuestro pad de Nintendo Switch. Y bueno, tiene una memoria de 32 GB, ¿vale? Para el que no lo sepa. La verdad que me parece realmente poco. Lo bueno es que se puede ampliar mediante cualquier tarjeta micro SD. Así que vamos a abrirlo. Y lo primero que nos encontramos, voy a enseñarlo así, ¿vale? Son los Joy-Con y la tablet o pantalla, ¿vale? La consola. Esto sería la consola. ¿Vale? Estos serían los Joy-Con, que son extremadamente pequeños. Es muy pequeño. Tiene un botón enano. Vamos a abrirlo, ¿vale? Este sería el izquierdo. Verdad que para jugar así no es muy de esto, pero como sabéis, se puede jugar así. Cada mando puede convertirse en un mando individual. Y la verdad que es muy, muy pequeño, ¿vale? No, me parece realmente enano. Esto para las personas que tengan una mano grande, tiene que ser un suplicio. Luego enseñaré una foto, ¿vale? Cuando lo acoplemos en la base, de un amigo mío que tiene una mano que es, yo qué sé, enorme, ¿vale? Y veréis como si para mí ya resulta incómodo con mis manos, que yo tengo unas manos, digamos, normalitas, ¿vale? No son... Voy a subir un poquito porque veo que me cortan los ojos muchas veces. Digamos que no las tengo muy, muy grandes, pero que tampoco las tengo pequeñas, ¿vale? Y bueno, vamos a coger el otro. Y estos serían los dos manditos, ¿vale? Como digo, cada mando se comporta de forma individual para jugar a otros juegos. Se puede usar así. Y bueno, este es un marronazo. Porque bueno, como veis, el stick de uno y de otro, uno está arriba y otro está abajo. Este, medianamente, ¿vale? Puede ser más cómodo al estar aquí. Pero este es súper incómodo, ¿vale? Bueno, nuestros dos Joy-Con, L y R. Aquí tiene un menos y un más, que esto es el botón de pause de toda la vida, ¿vale? Que en Nintendo viene así, pause y select. Y bueno, estos serían los Joy-Con que trae la consola. Como digo, cada mando se puede comportar de forma individual. Y esto sería la consola, lo que hace funcionar lo que viene siendo la máquina, ¿vale? Y como os comentaba, estos mandos se pueden colocar así. Y podremos jugar en cualquier sitio, ¿vale? Esto se convierte en consola portátil. Y podremos jugar en cualquier lado, ¿vale? Para desacoplar los mandos, tiene un botoncito aquí atrás, que simplemente le dais, tiráis para arriba, ¿vale? Y sale. ¿Vale? Nuestra
consola. Vamos a ponerlo a un lado, los Joy-Con también, para seguir enseñando cosas. Y lo siguiente que nos podemos encontrar aquí abajo es que será, que será. Vale, vamos a enseñar esto primero. Que esto sería lo que viene siendo la base de Nintendo Switch, ¿vale? Esto nos vale para colocarlo y poder jugar con nuestra consola en la tele. Tiene su conector ahí dentro, que no lo veréis. Ahí, ¿lo veis? Vale. Puerto USB. Y no tiene nada más. Solo tiene un par de puertos USB. Vale, yo lo enseño. Esto simplemente lo meteríamos aquí, lo conectaríamos, ¡pam! Y usaríamos los mandos para jugar en nuestra tele, ¿vale? Sé que estoy mirando mucho para el lado, pero es que tengo la cámara aquí, como siempre. Y aquí arriba tiene para los auriculares, auriculares, volumen, encendido, apagado y para la tarjeta Game Card. Esto es para los juegos, ¿vale? Nuestra base con nuestra consola. Veo que se queda como demasiado holguera, no sé, holguera, que se queda suelta, vamos. No sé si me hace mucha gracia. Y esto sería las cuerdas para que nuestro mando no se nos escape. La nueva apuesta de Nintendo. Podríamos acoplarlo así, ¿vale? Y tendríamos un mando, una mijita más grande, ¿vale? Un poquito más grande. Pero relativamente viene siendo igual, ¿vale? No, no cambia mucho, ¿vale? Nuestro mando, los botones extensibles, ¿vale? Extensibles. Que tiene botones ahí arriba. Y lo que hace es que tiene un supletor aquí arriba, ¿vale? Para usar de mando. Y esto es para bloquear y que no se abra. ¿Sale? ¿No sale? Bueno, vamos a dejar puesto, tampoco pasa nada. Bueno, sí, lo tengo que quitar. Lo tengo que quitar porque tengo que probarlo ahora. Ahí. Lo digo porque tengo que probarlo ahora con el otro. Con el otro base del mando, ¿vale? Este sería el otro, no lo vamos a colocar porque es exactamente lo mismo. Tendríamos un cable HDMI, no lo vamos a enseñar, un cable HDMI, eso lo habéis visto todo, ¿vale? No, no creo que sea necesario. Y tenemos un adaptador, oh, sí, trae un adaptador, ¿vale? O sea, el que deja de comprar una New 3DS o una XL de esas sabe de lo que hablo, ¿vale? Vale, y por último, pero no menos importante, tendríamos lo que viene siendo la base para los mandos, lo que convierte los Joy-Con en un pad de control normal y corriente. Y ahora que he explicado un poquito, lo vamos a colocar. Vale, iría uno aquí. Y otro aquí. ¿Vale? Y con esto podríamos jugar a nuestra consola. Debo decir que me parece muy pequeño. Pensaba que era pequeño, pero no tanto. Los botones son minúsculos. Son muy chicos. Mira todo lo que cubre mi dedo, ¿vale? La verdad que es un poquito incómodo. Seguramente acabe comprando un mando Pro, ¿vale? Porque me parece muy ridículo. Incluso los sticks, a la hora de jugar así, se ven ridículos aparte, ¿vale? Pero a la hora de jugar así ya se ve más ridículo todavía. La verdad que me parece, no sé, lo veo como una especie de cagadilla, ¿vale? El mando, como obligarte a comprar el mando Pro. Seguramente lo compraré, acabaré comprándolo. Pero bueno, en general no me disgusta. Pueden quitar. Y bueno, ahora voy a enseñar una foto que me ha mandado mi colega, mi amigo Santiago, que también se ha comprado la consola. Me ha dicho que no publique la foto, pero lo voy a hacer, así que lo siento, si estás viendo este vídeo, perdóname. Esta es su mano con el mando de Nintendo Switch. Como veis, mi amigo tiene una mano enorme y el mando es hiper ridículo, ¿vale? Así que creo y pienso que Nintendo lo ha hecho muy mal con este mando, ¿vale? Se ve muy curioso, se ve muy bonito, pero creo que no ha pensado en la gente que tiene la mano más grande, ¿vale? Si yo, para mí, ya es incómodo, imaginaros para alguien que tenga la mano más grande aún. Sí, puede decir, sí, ha sacado un mando Pro, pero ya te tienes que gastar otros 70 euros en algo para jugar, ¿vale? ¿Y qué nos ha gustado de la consola? Nos gusta en general porque los juegos de Nintendo a mí me encantan. Pero quiero explicar las cositas que yo veo mal.
La memoria interna de la consola es únicamente de 32 GB, como he dicho al principio. Algo ridículo para los tiempos que corren, porque como sabéis, cada juego ya ocupa una burrada. Por lo tanto, nos están obligando a comprar una tarjeta de memoria aparte, ¿vale? Yo, para mí, eso es un error. Y diréis, ¿por qué no pasa nada? Te la compras, sí, pero es que estás pagando 300 y pico euros por una consola y ya tienes que comprarte más cosas, ¿vale? La memoria para poder jugar a ciertos juegos. Y bueno, el tema del mando pequeño, que ya lo he dicho, te obliga también a comprarte un mando nuevo si tienes las manos medianamente grandes, ¿vale? Y tenía otra queja, que, que era que no se puede cargar, ¿vale? No se puede cargar desde aquí, o sea, tú para poder cargar esto jugando tienes que comprarte otro accesorio que vale 20 y pico euros. Si quieres cargarlo desde la base, sí puedes, pero desde aquí, así, tal como tenéis, típico juego, tal, tú lo conectas y juegas mientras se está cargando. Pues no, con esto no se puede hacer. Más que nada porque no tiene ningún enchufe por ningún lado. Es que no tiene enchufe. Así que considero que, aparte del precio que ya me parecía excesivo para la consola, considero que se han aprovechado y, nos, y tenemos que seguir comprándole cosas. Que si tarjeta de memoria, ¿vale? Mando Pro, porque tiene las manos muy grandes y no puedes, ¿vale? Lo que digo del carga y juega, ¿vale? Vamos a llamarlo carga y juega. Y no sé, me parece mal, ¿vale? Muy mal. No es algo que a mí me guste personalmente. Pero bueno, ya sabéis, yo, bueno, y el que no lo sepa, yo soy muy fan de Nintendo desde siempre. Y me gusta tener todas sus consolas, me gusta tener los juegos más punteros de la consola, como tengo de Wii, tengo de Wii U, de todas, ¿vale? Porque he tenido todas sus consolas. Y bueno, esta no podía ser menos, en verdad no la iba a comprar. Pero aprovechando que hemos hecho los 3.000 suscriptores, he dicho, venga, va, la compro, hago un unboxing, se la enseño a mi gente y pueden disfrutar de lo que trae la consola y de mis impresiones, ¿vale? Que bueno, este es el vídeo que más vaya a ver en estos días. Todo el mundo va a hacer su unboxing de Nintendo Switch. Y bueno, os viene bien tener la impresión de cada uno y vosotros jugar por vosotros mismos. Como digo, especial 3.000 suscriptores, espero que os haya gustado el vídeo. Comentadme, dejadme en los comentarios qué os parece la consola, si la tenéis, si no la tenéis, qué juego tenéis más ganas de jugar, si la vais a comprar más adelante por X juegos, si estáis dándole ya tanta caña que os van a sangrar hasta los dedos, y comentadme cositas en general de la consola, qué os gusta, qué no os gusta, ese tipo de cosas que yo acabo de comentar, ¿vale? Y como siempre os pido, si os gusta el vídeo, dadle un me gusta para que yo lo sepa, que os gusta este tipo de vídeos y podáis traer más unboxing para vosotros, ¿vale? Un unboxing aunque yo no vaya a jugar, porque yo esto no lo voy a tocar hasta dentro de varios días, ¿vale? Porque estoy ahora liado con otras cosas. Así que nada, lo dejo aquí, espero que os haya gustado y espero que nos veamos en el próximo vídeo. Hasta pronto, compañeros. Chau, chau.